quisiera hablar de la vida de la iglesia, de una lección que Jesús enseña, de un ejemplo que Él dio en Juan capítulo 13. Juan 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena. Se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto, sentándose a la mesa otra vez, le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicas. Amén. Acá está Jesús. Dice que el cuerpo de la iglesia, de sus discípulos, de su iglesia, debe ser una comunidad de lavadores de pies. El texto comienza poniendo el escenario. Jesús está con sus discípulos en el aposento alto, alquilado, donde observarían juntos la fiesta de la Pascua. Esta fiesta santa anual conmemoraba el éxodo, cuando celebraban la liberación de la esclavitud de Egipto. El término Pascua en sí mismo habla del juicio de Dios sobre Egipto. Como cuando el primer nacido de cada casa de Egipto murió. Pero aquellos que tenían la sangre, el Espíritu pasaba sobre esas casas. Y no sabían los discípulos que sería la última comida que celebraran con Jesús. Estaban a unas horas de que Jesús fuera traicionado, arrestado y crucificado. Juan capítulo 13 y los siguientes capítulos hablan del discurso del aposento alto. Esas instrucciones finales que Jesús dio a sus discípulos antes de que estos eventos tuvieran lugar en su pasión. Estas discusiones e instrucciones comienzan, sin embargo, con el texto para nuestro tiempo que tendremos aquí. Jesús lava los pies de sus discípulos y establece un estándar para sus discípulos al así hacerlo. Todo lo que Jesús dirá en los capítulos por venir, aquí establece lo que Él llama, en el versículo 15, un ejemplo para que ellos sigan. Aquí estamos, somos recordados
que el siervo es esencial para el cristianismo. El servir es esencial para el cristianismo. Es una verdad importante para nosotros recordar como pastores de la iglesia del Señor. Es una verdad importante para que recordemos como pecadores que necesitan esta verdad que enseñemos a aquellos a los que servimos. De hecho, un pastor fue confrontado y le dice, quiero ver si entiendo esto, después de haber predicado ese texto, ok, de toda la cristiandad. O sea, todo se reduce a una teología de basílica. ¿Tomas un recipiente entonces y sirves a otros? ¿O tomas un recipiente y sos como Pilato y te lavas tus manos por haber matado a Jesús? Todo se resume a eso. Aquí veremos lo que significa ser un verdadero seguidor de Jesucristo. Y necesitamos saber eso para ver qué es la iglesia. Y aquí somos recordados de esto. Y esto es esencial para el cristianismo. Que los que siguen a Cristo deben seguir su ejemplo de servicio. La vida de la iglesia debe ser hecha de una comunidad de lavadores de pies que se sirven los unos a los otros. ¿Pero qué significa esto? Hay varias lecciones aquí que creo que para la vida de la iglesia, del ejemplo de Jesús, el primero sería esto: la motivación para el servicio es amor. La motivación para el servicio es amor. El versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El capítulo comienza con una referencia de tiempo. En términos de calendario humano, es la fiesta de la Pascua. En términos de la programación divina, Jesús sabía que su hora había llegado. Si lees a través del Evangelio de Juan, varias circunstancias surgen y Jesús habla acerca de su hora o el hecho de que su hora todavía no había llegado, pero ahora dice en el versículo 1 que Jesús sabía que su hora había llegado. Y noten el lenguaje que Juan usa en este primer versículo. Mientras Jesús se prepara para ir a la cruz, vemos aquí, en la sombra de la cruz, que se hace más grande y más oscura. Aquí Juan habla de Jesús como tomando un vuelo hacia casa. Y dicen, noten el lenguaje, había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre. Incluso en la muerte, Jesús tiene el control. ¿Qué estaba en su corazón y mente durante este tiempo? El texto dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esta escena, vemos que Jesús está consumido por un amor por sus discípulos, por los suyos. Esto es su amor particular por su propia gente, por su pueblo, que es importante notar. Creemos en una Grecia común, Mateo 5, versículo 45, que el Padre hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Jesús acá, volviendo a Juan 13, consumido por un amor por los suyos. Juan describe esto diciendo que Él los amó hasta el fin. Y esto no es simplemente una referencia a la duración de su amor. De hecho, la duración del amor de Cristo es sin duración, no termina. Él simplemente describe que los amó completamente, perfectamente,
hasta el final. Y todo lo que pasa de los versículos 2 al 11, cuando lava los pies de los discípulos, cuando explica el lavamiento de los pies de sus discípulos, todo se basa en lo que se lee en el versículo 1, que Jesús sirve a sus discípulos, motivado por su amor por los suyos. Y se nos recuerda en este versículo principal que el verdadero servicio cristiano comienza con un amor por tu pueblo, por tu gente. En Primera de Pedro, capítulo 1, 22. Habéis purificado vuestras almas por un sincero amor de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como la hierba, toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. La primera lección que vemos aquí es que la motivación para el servicio es el amor. Jesús lavará los pies de sus discípulos motivados, consumidos, guiados por un amor por los suyos, por sus discípulos. Somos llamados a amarnos los unos a los otros. Pero esto no es natural para nosotros. Así como Pedro dice en el versículo 22 y 23 de Primera de Pedro, nos recuerda que ese tipo de amor de Cristo no es natural para nosotros, porque somos pecadores. Porque naturalmente nos amamos a nosotros mismos en lugar que amadores de Dios y de los otros. Necesitamos nacer de nuevo. Pero ya que hemos sido nacidos de nuevo, debemos amarnos los unos a los otros. El amor es la marca de nacimiento del servicio cristiano. Debemos servirnos los unos a los otros. Versículo 3. Dice, Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó Jesús, sabiendo su autoridad divina, estando al tanto completamente de su autoridad soberana, está al tanto de su deidad, está al tanto del destino para que el que vino, que regresa a Dios, él lo sabe. Por eso se levanta, toma una toalla y lava los pies de sus discípulos. No hay complejo ahí acerca de lo que otros pensarán acerca de Jesús haciendo esto. Jesús, sabiendo, dice el texto, sabiendo que el Padre le había dado todo en sus manos, se sintió libre para lavar los pies de sus discípulos. Y aquí se nos recuerda que no debemos determinar la obra de nuestro servicio por la prominencia de nuestro rol. La prominencia y la significancia de nuestro servicio no es lo mismo. El que está al principio de la línea no es necesariamente la persona más importante en la línea. Jesús lo dijo de esta manera, que el primero será el último y el último será ¿qué? El primero. Aquí Jesús, que sabe todas las cosas han sido dadas en sus manos, ahora lava los pies de sus discípulos. Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó alrededor de la cintura, echó agua en una vasija, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que había tomado. Jesús toma el
rol humilde del servicio. Este es un recordatorio de lo que Jesús ya había hecho en su encarnación. De una manera mucho mayor. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 7. El cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Pero lo que Jesús hizo en este texto apunta a lo que había hecho en su encarnación y hacia adelante, hacia lo que hará en su crucifixión. De hecho, Filipenses 2, versículo 8 dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero después de este ejemplo dramático, vemos del versículo 6 al 10 que el ejemplo que Jesús no solo fue dramático, sino que fue turbio. Versículos del 6 al 10, dice: Señor, ¿lavas tú mis pies? Jesús comienza a lavar los pies de sus discípulos y nadie está diciendo una palabra. Esto tiene que ser, tiene que avergonzarlos, están avergonzados por lo que Jesús está haciendo por ellos. No saben lo que, no entienden lo que está pasando, pero nadie dice nada hasta que llegamos a Pedro. Alguien tiene que decir algo de lo que está pasando y sabemos que será Pedro. Pedro dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Cuando lees esa pregunta, dices: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Y Pedro está atribulado y él no lo entiende, no le haya el sentido. Él no entiende, simple y sencillamente está confundido por la escena, por el Señor, el Maestro, lavando los pies de los discípulos. Pedro es incrédulo. Nadie ha dicho nada, pero alguien tiene que decir algo y Pedro dice: Señor, ¿qué estás haciendo? Jesús le responde, versículo 7, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. ¿Entiendes? Pedro solo deja que haga lo que estoy haciendo. No hace sentido ahora, pero luego entenderás. Algo cierto de la vida y del ministerio, ¿cierto? Este versículo solo me recuerda de las muchas veces en la vida y en el ministerio. Cuando tienes que confiar y obedecer en el Señor, que hay algo que tú no entiendes. Proverbios 3, del 5 al 6, dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento. En paráfrasis, no te estreses, no te preocupes por lo que piensas que crees. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Así que está Pedro haciendo esta pregunta, no entiende. Señor, ¿qué estás haciendo? Pedro, tú no sabes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás después. No tu respuesta necesariamente a su pregunta, pero Pedro, ese no es el final. Vamos de la pregunta de Pedro a rehusar neciamente. Pedro le dice: Señor, tú no vas a lavar mis pies. Tú no comprendes, le dice Jesús, pero lo entenderás. Y Pedro le dice: jamás me lavarás los pies. Alguien tiene que detener esto, dice Pedro. Y será Pedro. Sabemos que será Pedro. La escena ha ido muy al fondo y tiene que detenerse acá. Nunca lavarás mis pies. Él simplemente no entiende, no sabe lo que está pasando. El Señor Jesús lavando los pies. Y al mismo tiempo es una expresión de orgullo. Él es tan humilde para dejar que Jesús lave sus pies.
pero no es tan humilde como para decir a Jesús lo que va a hacer y no hacer. Y le dice, nunca, jamás me lavarás los pies. Jesús le responde, si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Entienden, hermanos, que en este punto está detenido? No tienes parte conmigo si no te lavo, le dice. Estamos ahora en un lenguaje para salvación. Estamos ahora teniendo un lenguaje de una realidad mucho mayor. La Biblia dice, primera de Juan 1:7, mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es lo que hace la sangre de Cristo, nos lava, nos limpia, nos purifica. Toma todo lo que era viejo y sucio y nos hace nuevos completamente. Aquí se nos recuerda también que la salvación no es acerca de lo que hacemos por el Señor. Es acerca de lo que Él hace por nosotros. No tienes parte conmigo si no te lavo. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia, habéis sido salvos por medio de la fe, y no es de vosotros, es un don de Dios. No es un resultado de obras, de tal manera que cuando sos salvado no tienes de qué gloriarte, sino gloriarte en Dios. Él recibe toda la gloria.